continuación, invitamos al doctor Freddy Hernando Toscano López para que diserte sobre las disposiciones generales del régimen probatorio y pruebas extraprocesales y la carga de la prueba. El doctor Freddy Hernando Toscano López es abogado de la Universidad Externado de Colombia, conciliador extrajudicial en Derecho. Es especialista en Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. Tiene máster oficial en Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es docente e investigador del Departamento de Derecho Procesal de esta universidad. Dispone de 30 minutos, doctor Freddy Hernando Toscano López. Bueno, gracias, doctora. Buenos días para todos y todas. En el año 2012 tuvimos oportunidad de estar en este mismo escenario y pues veíamos el Código General del Proceso como algo que venía a venir. En este interregno pues hubo oportunidad también de recorrer pues de diversas partes del país explicando de una manera descriptiva en qué consistieron los principales cambios. Ya a estas alturas uno ve, digamos, tanto en los receptores de las normas jurídicas como en quienes las han venido explicando, dos sentimientos bien importantes. El primero de ansiedad, ¿cierto?, por cuanto se trata de una codificación que todos queremos salir a aplicar, pero también una sensación de perplejidad por cuanto hay figuras, hay disposiciones que generan bastantes inquietudes. Uno de estos temas es precisamente del que les vengo a hablar, específicamente de la carga dinámica de la prueba. Por ese motivo es que la primera parte de esta conferencia o de esta ponencia es meramente descriptivo. Voy a hablar de básicamente tres importantes características de la actividad probatoria en el Código General del Proceso. La segunda voy a tratar sobre la carga dinámica de la prueba, pero precisamente para tratar cinco, máximo seis preguntas que se suscitan a partir de la posible aplicación de esta figura. Advierto entonces que esa primera parte descriptiva pues, es algo que ustedes van a encontrar de una manera muy tranquila, muy quieta en los códigos, pero la segunda va a ser motivo, ojalá, pues de muchas contradicciones, es decir, de posturas distintas más bien, y pues precisamente la idea es tratar de aportar a esa reflexión. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos entonces a tratar tres importantes características del Código General del Proceso en materia probatoria. No me voy a detener en algunas cuestiones que después van a ser objeto de análisis por quienes me siguen en el uso de la palabra. Básicamente van a encontrar ustedes tres importantes características en el Código General del Proceso en cuanto a la actividad probatoria. La primera es la carga de alegación de los hechos. La segunda es la carga de la prueba en su versión que se ha denominado tradicional en el artículo 167, inciso primero. Y el deber de congruencia de la sentencia prevista en el artículo 281 y 282 del Código General del Proceso, que reemplaza realmente no de fondo lo que traía el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 305 y 306. Me voy a detener entonces en estos tres aspectos. Manifestaciones de la carga de afirmación de los hechos. En primer lugar, ¿qué consiste? Pues es una regla en virtud de la cual, es una regla además que viene del principio dispositivo, en virtud del cual son las partes y únicamente las partes aquellas que pueden introducir afirmaciones en el proceso. ¿Y dónde lo hacen? Pues precisamente, como decía el profesor Marcos, en la demanda, en la reforma y en la contestación. Solamente voy a hacer alusión a esta norma última del 96.2, que el profesor denominó como la contestación efectiva y que básicamente se trata de contestar cada vez que se contesta a los hechos de la demanda, no es cierto o no me consta,
explicar las razones por las cuales usted cree que no es cierto o que no le consta. El profesor ya lo explicó como un requisito, ¿verdad?, de la contestación, pero baste ver que la intención de esta norma es básicamente que el demandado también se comprometa y traiga su propia afirmación sobre los hechos, sobre lo que realmente ocurrió, y en consecuencia, implícitamente lo que ocurre es que allí emerge para él una carga de la prueba en relación con lo que afirma. Pues bien, esta carga de la prueba, en el artículo 167, inciso primero, reitera la norma similar del Código de Procedimiento Civil, que simplemente le decía incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de esa norma cuyo efecto persigue usted en juicio. Recordar básicamente que de esta norma o de esta figura de la carga de la prueba en general se deriva tanto la regla de conducta para las partes como la regla de juicio para el juez. La primera, recuerden ustedes, que le indica a las partes que es imperativo, es un imperativo de su propio interés, aportar o solicitar los medios de prueba en los que ellos pretenden fundar, ¿cierto?, su acreditación de las afirmaciones que han hecho en juicio. Pero hay algo que no se puede olvidar, y de una vez hago alguna referencia a la carga dinámica de la prueba, establecida en el mismo 167, inciso segundo y siguientes, es que pareciera que allí la carga dinámica de la prueba implicaría imponer una obligación a las partes de probar. Y aquí viene la primera reflexión personal. En mi criterio, no existe la posibilidad de que se obligue a las partes a probar. Desnaturalizaría ello la noción misma de carga de la prueba que desde antaño Michelli, Leo Rosenberg enseñaban que es un imperativo del propio interés. Es algo que a usted le conviene hacer, pero no fatalmente va a conducir a la pérdida del proceso o a una consecuencia más allá de ello. Entonces, en mi criterio, no es sino una carga, un imperativo del propio interés. Pues bien, esta parte, esta carga, ¿cómo se suple? Pues normalmente se suple a través del ofrecimiento de pruebas, del cual ya hablamos, se trata de solicitud o aporte de los medios de prueba. En esto no me voy a detener mucho, baste citar que simplemente la demanda, la contestación, es la oportunidad para aportar todos los medios de prueba que se tienen en su poder, como es los documentos, las pruebas extraprocesales del artículo 183 o, por ejemplo, la prueba trasladada del 174. Y, por supuesto, como van a explicar posteriormente, la prueba del dictamen pericial de parte. La regla de juicio. La regla de juicio derivada de la carga de la prueba le dice al juez si has tramitado todo el proceso, si se ha digamos, exhaustivamente realizado la instrucción del proceso y no existe el grado suficiente de certeza para alcanzar la probabilidad preponderante, es decir, cuál de las dos versiones tiene mayor respaldo cognitivo, el juez utiliza como sucedáneo de la prueba la carga de la prueba para decir quien no satisfizo su carga de la prueba será ese el que muy probablemente se terminará con una sentencia contraria, básicamente por la prohibición que existe en el sistema procesal y jurídico de no poder emitir una sentencia non liquet, es decir, una sentencia que no resuelve porque no se tienen suficientes grados de certeza. Y también por un criterio práctico, y es que el juez no puede, ¿cierto?, hasta el infinito, seguir produciendo medios de prueba. Él tiene que decidir en algún momento y es por esta razón que la carga de la prueba en este sentido obra como un criterio o como un sucedáneo de la prueba. Pues bien, vamos a ver el tercer elemento y es la congruencia de la sentencia en los artículos 281 y 282, que va muy de la mano con lo que acabamos de decir y que además nos sirve de puente para la explicación ulterior de la carga dinámica de la prueba. Vean ustedes que la congruencia no es más que una derivación del principio de la dispositivo y va muy de la mano de la carga de alegación de los hechos. Porque las normas que yo les
acabo de referir se refieren a que la sentencia deberá estar en consonancia con qué. Ah, pues con los hechos afirmados por las partes, pero además los hechos que resulten probados, no solo en razón de la satisfacción de la carga de la prueba como regla de conducta, sino que a través de el principio de la comunidad de lo prueba o también incluso a través de la prueba de oficio. Lo importante es que los hechos hayan sido afirmados y que los hechos hayan sido probados. Claro, existen un par de referencias y es que, digamos, requisitos y son, en primer lugar, pues que si se trata de excepciones, el juez las pueda declarar de oficio, no así cuando se trata, por ejemplo, de prescripción, de compensación y de nulidad relativa. Vamos entonces a pasar con estos tres requisitos, o mejor con estas tres características, a enfrentar el nuevo, la nueva figura que es la carga de la prueba en el Código General del Proceso. Está en el 167, inciso segundo. ¿Cómo afecta la intromisión de esta figura esos tres principios o no los afecta? Y vamos a ver brevemente cuatro características importantes de la carga dinámica de la prueba para empezar a trabajar los problemas. ¿En qué consiste la carga dinámica de la prueba? En primer lugar, se trata de la posibilidad de que el juez, según las particularidades del caso, haga una distribución que yo denomino ad hoc, es decir, construida para el caso concreto, de la carga de la prueba. Segundo, esto lo puede realizar de oficio o a solicitud de parte. En tercer lugar, se concreta, y esto quiero que sea de lo más claro posible, se concreta en la posibilidad de que el juez le exija a la parte, considerada con facilidad probatoria, que aporte un medio de prueba y o que esclarezca los hechos, aplicando el criterio de la disponibilidad probatoria del cual vamos a hablar a continuación. Y finalmente, la cuarta característica es que esto se hace a través de una providencia judicial que es susceptible de recursos y que lo puede hacer en el decreto, durante la práctica o incluso antes del fallo. Tres ejemplos breves para ilustrar la importancia de esta figura. El pequeño distribuidor de mercancía que entrega sus productos a una gran cadena de supermercados, siendo más fácil para probar al demandado, probar y ofrecer la prueba de todos los recibos de mercancías que le llegan día a día. Este es un caso tomado de la experiencia española, donde se aplica en la ley de enjuiciamiento civil el criterio de la disponibilidad probatoria, al cual se llega por una razón básica, y es que la parte demandada tiene en su poder el medio de prueba. Es usted el gran distribuidor, quien además, por obligación legal, tiene que hacerlo, quien tiene el documento en donde consta si esa mercancía se recibió o no se recibió. Segundo, el acreedor que demanda a su deudor en simulación, diciendo que las ventas que ha realizado fueron precisamente para insolventarse. En este caso, el demandado le es más fácil probar que las ventas o, por ejemplo, el pago del precio fue real y no poner al demandante a probar que ese precio fue ficticio. ¿Aquí qué criterio se aplica de disponibilidad probatoria? Pues aquel que trae el artículo 167, inciso segundo, sobre el haber participado directamente en los hechos. Tercero, el conocidísimo ejemplo sobre la responsabilidad médica, en la que el paciente demanda por un daño derivado de la actividad médica, siéndole más fácil probar a la contraparte que él sí cumplió de manera diligente la lex artis. Aquí veríamos entonces una aplicación del mismo criterio de disponibilidad probatoria, pero en su versión de indefensión, estado de indefensión de la parte que afirma el hecho, o bien de circunstancias técnicas especiales. Quiero entonces llegar a dos pequeñas conclusiones anticipadas. La primera, y es que a través de la carga de la prueba, quien en principio no tenía la carga
según las reglas del artículo 167, numeral primero, ahora tiene que colaborar activamente en el esclarecimiento del hecho, pero ojo, a título de carga y no de obligación. Segundo, esto, o mejor, el Instituto de la Carga Dinámica de la Prueba, amplía la noción de la lealtad procesal en la medida en que ya no se trata simplemente de prohibir, ¿cierto?, que las partes se hagan dar la razón a través de vías de mala fe, sino que se le obliga a realizar una conducta activa, propositiva, en el esclarecimiento de los hechos, por una razón básica, y es que se ha entendido, según las reglas de la experiencia, que le es más fácil probar o al menos esclarecer el hecho a la parte demandada en los casos que acabamos de decir. A partir de ahora, me voy a permitir tratar seis puntos, indagaciones y pues me hago cargo de ellas, es decir, de que la manera en que yo pienso que se deben solucionar son solo mías, es decir, son susceptibles de todas las críticas y vamos a ver de qué se trata. Lo primero es pensar si la carga dinámica de la prueba altera ese deber, o mejor, ese principio de la carga de alegación de los hechos. Yo considero que no. Yo considero que la parte interesada en probar un proceso un hecho de difícil prueba siempre tiene el deber de afirmarlo en la demanda y en la contestación y probarlo si es que quiere que sea tenido en cuenta en la sentencia como demostrado. Por esta razón, el juez no puede introducir los hechos de difícil prueba porque ello vulneraría el derecho de defensa y además sería algo sorpresivo para la contraparte. ¿De acuerdo? Entonces, es la carga del demandante afirmar que este hecho es difícil prueba, demostrar, como ya vamos a ver, en qué consiste hasta la saciedad, hasta el criterio de verosimilitud, pero de ninguna manera se trata de que el juez le aporte o afirme en lugar de él que estos hechos son de difícil prueba. Una cosa distinta es que una vez alegado el hecho por la parte demandante o demandada, el juez entienda que este hecho es de difícil prueba y ahí sí aplique la carga dinámica de la prueba. Lo segundo es si la carga dinámica de la prueba podría aplicarse a unos casos similares. Y vean ustedes que la norma nos está diciendo en el artículo 167, numeral segundo, inciso segundo, que se trata de construir una regla ad hoc, una regla para el caso concreto cuando dice que se trata de según las particularidades del caso. Y aquí yo quiero prender las alarmas en la medida en que, si bien esto es lo que dice esta norma, muy probablemente lo que puede ocurrir es que haya una generalización de este tipo de casos y que esto pueda derivar en presunciones como la presunción de falla del servicio médico que se daba en la sección tercera del Consejo de Estado, que después tuvo que ser recogida por esa misma corporación. Simplemente quiero dejar para la reflexión que el problema de la generalización es que puede acarrear que se cree una regla facilista en la medida en que, por ejemplo, un juez piense, sin siquiera haber mirado la demanda y la contestación, puede pensar que simplemente por tratarse de un litigio en donde se invoca la responsabilidad médica, él, ahí sí, eludiendo las particularidades del caso, diga, los casos anteriores me ilustran vía precedente que aquí la parte demandada le es más fácil probar. La idea es que eso no ocurra, porque la justicia o la equidad de cada caso concreto merece una aplicación específica y ese es el problema de la generalización. Tercero, esta es una reflexión muy breve para quienes ejercen como litigantes y es frente a la carga dinámica de la prueba, ¿cómo la solicito para que el juez me la aplique en el caso particular y concreto? Obviamente son exigencias derivadas de la lógica. No se trata ni más ni menos de legislar o pontificar en este lugar. Lo primero es que la parte en situación de dificultad alegue objetivamente cuál es el hecho de difícil prueba. Segundo, que demuestre, es decir, que haga verosímil
que la parte contraria tiene disponibilidad probatoria aplicando los criterios de disponibilidad que ya dijimos. Usted tiene en su poder el medio de prueba, usted participó directamente en el hecho, hay circunstancias técnicas especiales, hay indefensión de mi parte o un estado de inferioridad frente a la contraparte. Y tercero, muy importante, mi criterio, propóngale al juez de qué manera es que se debería aplicar la carga de la prueba en el caso particular, porque básicamente si usted es quien está experimentando la dificultad probatoria, es entonces usted el que mejor sabe cómo solventarla. Claro, probablemente el juez encuentre una manera mucho más idónea para hacerlo, pero si usted en su solicitud demuestra estos tres elementos, habrá mejores posibilidades, de obtenerlo. ¿Y cuál es la relevancia de esta propuesta? Es decir, de que se cumplan estos requisitos mínimos. Primero, esto permite objetivizar la toma de decisión por parte del juez. No es lo mismo que usted simplemente invoque la lealtad procesal, la solidaridad, la buena fe, como fundamento de esta importante solicitud, sino que usted debe explicar específicamente en qué consiste la disponibilidad probatoria y además el propositivo. Así, es posible que pueda haber casos en los cuales la contraparte tiene cercanía con el objeto de prueba, pero eso no es suficiente. Usted tiene una carga además de argumentar ¿por qué esa situación específica merece hacer un quiebre a la regla fundamental del artículo 167 que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho, etcétera, y que se aplique una regla distinta? Por ejemplo, señor juez, yo afirmo que el pago del precio de la compraventa fue ficticio y ese hecho es de difícil prueba dado que yo soy un tercero en este negocio. Segundo, a la parte demandada le resulta más fácil probar porque él sí intervino en calidad de vendedor. Tercero, señor juez, yo le sugiero que para superar esa dificultad probatoria, el demandado le sea exigido, ojo, no probar el hecho, no, acreditar o allegar al proceso la prueba del pago que él además dice, por ejemplo, fue en efectivo. Cuarta pregunta. ¿Se altera la carga de la prueba como regla de conducta y como regla de juicio? Yo voy a proponer que no. Vean ustedes, de una manera muy clara y muy precisa, a cada parte le sigue siendo exigible aportar y solicitar medios de prueba encaminados a probar el supuesto de hecho de la norma cuyo efecto buscan. Eso no cambia. Lo que sucede es que si el juez considera que ese hecho es de difícil prueba, la contraparte está obligada a colaborar con la acreditación de ese hecho. Y ojo, no se trata de ayudar a probar a la contraparte, eso es cándido, eso es ingenuo. Lo que sí está obligado a hacer es a no esconder los medios de prueba y a esclarecer el hecho. Segundo, por ende, no es admisible que el demandante adopte una postura pasiva frente a la acreditación de sus hechos y diga, como es un hecho de difícil prueba, entonces, señor juez, aplíqueme la carga dinámica de la prueba y allí en adelante se desentienda de ese ejercicio. ¿Qué contenido debería tener, quinta pregunta, el auto que aplica la carga dinámica de la prueba? ¿Para qué? Pues para poder aplicarse efectivamente su genuina contradicción. Lo mismo, señor juez, describa de manera objetiva en qué consiste el hecho de difícil prueba, ofrezca las razones por las cuales usted cree que es verosímil que a una parte le queda más fácil probar que a la otra y en la parte resolutiva ordene una actividad concreta que le permitiría a usted en principio solicitar esa dificultad probatoria. Lo decimos por segunda vez, no imponiendo una obligación de probar, pero sí exigiendo una carga de suministrar el medio de prueba que está en su poder o esclarecer el hecho. Y es que implícitamente vean ustedes que el juez en este auto puede empezar a presumir como cierto el hecho que se concibe como de difícil prueba,
a menos que la parte contraria lo esclarezca. Sin embargo, el debate probatorio de fondo tiene que continuar y el resultado de lo decidido en ese auto que aplica la carga dinámica de la prueba debe ingresar al acervo probatorio como un elemento más y no como la decisión que vaya a ser, digamos, el centro que resuelva todo el tema de prueba. La contradicción entonces de ese auto que ordena la distribución de la carga de la prueba puede ser encaminado a desvirtuar que ese hecho invocado es de difícil prueba, ofreciendo razones por las cuales no es verosímil pensar que a una parte le resulte más fácil probar que a la otra, o bien demostrar que esa actividad que me exige el juez es demasiado gravosa, que me coloca a mí en un estado de indefensión o que me hace a mí imposible ejercer mi derecho a la prueba y a la defensa. De esta manera, la quinta pregunta, para ir concluyendo, es entonces, ¿qué sucede cuando esa parte a la cual se le impone una actividad no cumple con ese criterio de carga dinámica de la prueba? Yo diría que depende del caso concreto, pero la regla general es que en mi criterio solamente debería ser valorada como un indicio más, como un elemento más para la toma posterior y final y definitiva de una decisión en torno al litigio, para que no se eluda el deber de valorar conjuntamente los medios de prueba. Y ya para ir concluyendo, quiero anticipar, o mejor, quiero concluir con 5 reflexiones muy puntuales. La primera es que la carga dinámica de la prueba constituye una valiosa herramienta para solucionar la situación de dificultad probatoria, pero como se trata de una figura muy novel, muy reciente entre nosotros, legalmente adoptada, pues nos deja muchas reflexiones y muchas preguntas. De esta manera, se debería entender que la carga dinámica de la prueba no altera de fondo la carga de alegación de los hechos y, en últimas, la carga de la prueba no es para que la parte en dificultad para probar se desinterese por obtener la prueba, porque ella también la puede obtener por la vía de la prueba indiciaria, por la vía de la exhibición de documentos, es decir, cuenta con otros elementos. De esta manera, la carga de la prueba dinámica es entonces para que la parte que tiene facilidad para probar aporte al esclarecimiento de los hechos y, eso sí, no se aproveche de la dificultad de la contraparte para probar, para salir avante en el proceso. Como ven, se trata entonces de una propuesta encaminada a ver de qué manera resolver las futuras inquietudes que va a traer esta figura en toda la actividad probatoria. Les agradezco mucho por su tiempo.